Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? ¿Quiénes andan conectados por ahí? Cuéntenme, cuéntenme. Déjenme, mientras se van conectando, poder compartir en otras páginas. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Hola, hola. Hello, buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Hola Dani, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi corazón? Un abrazote. Un fuerte abrazo. ¿Cómo has estado? ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Díganme. Déjenme un saludito, díganme desde dónde están. Conectándose. Yo ando aquí lidiando con toda la tecnología porque esto de que Mercurio ya empiece a hacer de las suyas, ya creía que ya no iba a poder transmitir. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Este, estoy estupendamente, mi querida Dani. Muy repuesta, muy contenta. Con mucha energía, con muchas ganas. Después de mis vacaciones. La verdad, súper, súper energetizada. ¿eh? Feliz y energetizada. ¿eh? Con toda la pila, ¿no? habiéndolo disfrutado mucho estando muy muy contenta estando feliz eh y, y la verdad súper entusiasmada con mucha pila para finalizar el año y para y para acabar el año no las dos cosas y para y para iniciarlo súper contenta súper la verdad muy bien ¿Eh? Estoy muy bien, muy contenta. Sí los eché de menos estas semanas que, que anduve por ahí paseando, pero la verdad es que me hacía muchísima falta eh, el descansar también. Y me hacía muchísima falta eh, tener un rato conmigo, tener un rato de, de introspección. Entonces fue, fue muy padre y fue estupendo para mí ¿Mm? esperemos que todo salga bien en esta transmisión porque me quedé eh, hoy al mediodía me quedé sin computadora como les digo ya este mercurio que está este empezando sus primeros pasos retrógrados ya se empieza a sentir su energía tremendamente en este sentido y bueno ya empieza a hacer sus estragos en en todo lo que son las computadoras ¿Mm? quién más anda por ahí ¿Mm? Díganme... ¿Quién más anda por ahí? ¿Mm? Así es, querida... ¿Ya viste las fotos? Algunas de las fotos que subí... Sí, la verdad es que me hacía muchísima falta, corazón... Muchísima falta... Entre, en, entre otras cosas... Un buen descanso... Un poco de playa... Un poco de sol... Este... Y un poco de salir de la ciudad a todo lo que daba ¿Mm? entonces pues sí la verdad es que lo disfruté muchísimo ¿Mm? muchísimo muchísimo estoy tratando de eh, compartir este la verdad es que te digo traigo todo un relajito con esto de del internet este y de las computadoras y de no tener la computadora y entonces estoy tratando también de compa compartir en, en el otro muro ¿eh? para que pues, más personas puedan eh, estar al tanto de la transmisión. ¿Mm? Porque no sé por qué no quiere aparecer aquí. Quiere aparecer acá. ¿Mm? Dame unos segunditos en lo que se va conectando más gente. Díganme quiénes están por ahí. ¿Mm? ¿Quiénes están conectándose por ahí? Díganme. Marianita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos, besitos. Compartan el video porque hoy tenemos un tema hermoso, un tema de autosanación muy importante ya que estamos terminando el año, ya que estamos este, eh, terminando todo un ciclo. Es muy, muy importante. Yo también. Me da mucho gusto verte, Mariana. Me encanta verte y por ahí este, veo que estás súper feliz y súper plena y, y eso me encanta. Me, me fascina. ¿Mm? Entonces, compartan el video, por favor, chicas. ¿eh? Y hoy vamos a tocar un tema maravilloso. Que ya saben que para mí es muy... Excelente en, en general porque habla de la autosanación y de qué significa realmente el tema del de hoponopono. ¿Mm? Y como muchísimas personas lo entienden perfectamente mal, pero además eh, muchas personas no saben darle la, la proyección que verdaderamente tiene. El, el hecho de de, de estar eh, de, de estar usando en todo momento eh, el Ho'oponopono, pono que verdaderamente cómo se debe usar y en qué momento se debe usar entonces es fundamental que las personas lo empecemos a usar eh, en toda su dimensión y bueno Mientras van entrando, vamos a, a ir empezando con el tema, porque eh, la verdad es que no quiero demorarme eh, mucho. Y, y bueno, pues a los que ahorita no puedan verlo, seguramente lo, se conectarán después y lo podrán ir viendo después. Lo primero que me gustaría eh, es ir sabiendo cómo les ha ido esta semana, cómo han sentido las energías de esta semana y cómo las han estado sintiendo. Porque las energías han estado así como muy fuertes, muy potentes. De hecho, estamos en las dos semanas del año más, más, más fuertes, más potentes, donde se están viviendo cambios y situaciones muy importantes, muy, muy relevantes para todos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo un momento donde eh, es el momento de soltar, de desapegarse. De dejar ir ya muchas situaciones de nuestra vida que ya no son funcionales, que ya no nos aportan, que ya no nos dejan. Y de la misma forma, no solo situaciones, sino personas. ¿eh? Soltar y desapegarse es el, el, diría yo, el trabajo más eh, fuerte de este fin de año. Porque realmente va a haber pérdidas. Y no pérdidas, porque en el universo nunca nada se pierde. Todo es energía y como tal, todo se transforma. La energía ni se crea ni se destruye, todo se transforma, ¿no? Entonces, sin embargo, en este transformarse, eh, cosas, situaciones y personas van a a, a tomar otras eh, situaciones en nuestras vidas donde tenemos que aprender a soltar, a liberar. Y para esto, lo primero que tenemos que aprender es a soltar con nosotros mismos cualquier emoción tóxica dañina cualquier cosa que nos esté lastimando cualquier cosa que nos esté haciendo daño cualquier cosa que, que que no nos permita amarnos a nosotros mismos lo suficiente y por eso quise tocar este tema tan importante en este final de noviembre eh, porque esta semana hay una energía muy fuerte muy poderosa para sanar antes de la luna llena del próximo este, día 3. Eh, y realmente es un momento propicio en, este, en esta, según está creciendo la luna, para, para transformar, para transmutar todo lo, lo negativo que tenemos en nuestro interior, todo resentimiento, todo enojo, toda duda, toda situación que nos esté conflictuando, que nos esté esté generando dolor es el momento de soltarla de dejarla ir de bendecirla de agradecerla y de ya eh, dar un pasecito porque porque yo estoy convencidísima que eh, ustedes igual que yo queremos todos que este 2018 que además es un año mágico es un año maravilloso es un año este 11 eh, que, que es un número mágico. Este año eh, es la oportunidad de verdaderamente manifestar todo lo que hemos soñado, deseado, querido y anhelado en este 2017, que no llegó a concretarse y que todos esos sueños pueden materializarse en este 2018. Pero para eso es muy importante que nosotros estemos en una eh, frecuencia vibratoria elevada y para ello es necesario trabajar con cualquier situación tóxica que aún quede en nuestra vida y yo por eso me permito este este a través de esta técnica que es muy sencilla que es muy fácil eh, pero que hay que entenderla muy bien porque algunas personas creen que que eh, se trata de cuatro palabras este mágicas que yo se las digo al otro porque soy muy generosa y entonces Perdono al otro, este y no no funciona así. Entonces quiero explicar qué es el el hoponopono y cómo funciona para que realmente en tu vida empieces a a obtener las ventajas que te que te da esta maravillosa técnica si la sabes usar correctamente y si sabes tomar responsabilidad de tu vida y de todos tus actos. Entonces te cuento que eh, ya hay más personas conectadas, entonces eh, pues ya, ya, este, díganme desde dónde se van conectando y, y por ahí déjenme un saludito con su nombre y desde dónde se van conectando, que me va a encantar contestarles al ratito. Este, eh, no, no puedo en estos momentos porque estoy transmitiendo a través del teléfono. Eh, ir compartiendo en todos los muros entonces les pediría muchísimo a todos ustedes que se van conectando si son tan amables de eh, conectarse y, y de ir eh, pues ahora sí que compartiéndolo este por favorcito en sus muros para que haya más gente beneficiándose de estos de este tema nancy este mucho gusto a California, qué rico que, que, que te conectas desde allá. Me da mucho gusto y te mando un fuerte abrazo. Hasta allá. Y bueno, eh, ¿qué es el hoponopono? Eh? Eh, hoponopono significa el significado de la palabra, eh, que como veremos es una técnica hawaiana, eh, significa hacer lo correcto o rectificar un error. Bueno, hoponopono Ho en, en sí es un proceso de para liberarse de energías tóxicas dentro de nosotros para permitir el impacto de la divinidad eh, en nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones. Bueno, según los hawaianos, eh, el error, esto de rectificar eh, un, un error el error proviene de pensamientos tenidos por las memorias dolorosas del pasado. Esas memorias eh, en que a veces no somos conscientes y, he vivi y hemos vivido situaciones eh, de diferentes tipos y han generado una, una situación, una memoria que se ha enquistado ahí, pero que nosotros... Eh, no hemos sido conscientes del dolor que nos ha causado en esos precisos momentos o a veces éramos niños o a veces hasta traemos energías ancestrales como es de nuestras familias de nuestros padres este o de abuelos etcétera y esas memorias quedan en nuestro cuerpo energético y entonces están ahí entonces Ho'oponopono lo que te ofrece es una forma de liberar la energía de estos pensamientos dolorosos o pensamientos erróneos, ¿eh? que son los que causan el desequilibrio y los que causan también las enfermedades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de cuatro palabras mágicas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Mm? Repito, lo siento, perdóname, te amo, gracias. El orden... No importa. Y no tienes que decirlas siempre en cada momento. Y ahorita voy a platicar de eso. Hola Jesús. Saluditos, un abrazo. ¿Eh? Entonces, eh, puedes mencionar, eh, lo siento, te amo. Puedes, eh, para trabajar determinada situación, puedes trabajar, perdóname, gracias. Eh, o gracias, gracias, gracias. Eh, esto, déjaselo a tu intuición, que realmente sea eh, ella quien te guíe en estos momentos, ¿no? Eh, según en ese, en ese momento, lo que más eh, sea tu latido. La palabra melate, como decimos en México, melate viene del latido, del latido del corazón. ¿eh? Y el corazón cuando, cuando está este, enchufado y sin coraza. Eh, el, en la parte más amorosa de nosotros mismos es nuestra perfecta guía y nuestra perfecta intuición, ¿no? Entonces, dejemos que nuestra intuición nos guíe, ¿no? Les voy a explicar qué significa cada palabra y en qué contexto eh, hace esta curación, hace esta sanación. Cuando tú dices eh, eh, lo siento, Ustedes reconocen que algo, no importa eh, saber qué cosa, penetró en su sistema, cuerpo, mente, y eh, usted quiere el perdón interior. ¿eh? Entonces, eh, por eso trajo esa situación a su vida. Al decir perdóname, eh, estás eh, pidiendo a Dios que te... O sea, no estás pidiendo a Dios que te perdone, estás pidiendo a Dios que te ayude a perdonarte, porque realmente eres tú quien te tiene que perdonar a ti mismo como para transmutar esa situación eh, que es justamente donde entra el te amo, eh, transmuta la energía bloqueada, que es la causa del problema, en energía que fluye y la vuelve a unir al divino. Y entonces el gracias eh, o estoy agradecido eh, es la expresión de gratitud, donde con fe eh, y, eh, y con la certeza de que todo va a ser resuelto para el mayor bien de todos los involucrados. Entonces, eh, lo que te está uh, dando eh, Ho'oponopono es permitiéndote trabajar directamente con la fuente primaria. Llámala Dios, llámale fuente, llámale amor, eh, llámale como tú lo quieras llamar, eh, en lo que tú creas, eh, en esa fuente primaria, ¿no? Y. Y puede transmutar. Eh, que sabes perfectamente que puede transmutar todos los pensamientos erróneos en amor. En el más puro amor. Entonces, en este proceso espiritual de corrección. Eh, en el primer paso, lo que, lo que sucede es que el amor neutraliza las emociones erróneas que han causado el problema, y sean ellos resentimiento, miedo, enojo, culpa, confusión, abandono, rechazo, lo que sea. ¿eh? En el siguiente paso, el amor entonces libera las energías neutralizadas de los pensamientos dejándolos en el estado de vacío, ¿eh? dejando ese estado de vacuidad ¿eh? que es lo que te da la verdadera libertad. Una vez que está esa vasija vacía, ¿eh? con los pensamientos liberados, vaciados completamente de, de, de bajos este eh, pensamientos y de mala frecuencia vibratoria, el amor entonces lo que hace es llenar este espacio libre consigo mismo, se llena de amor, del, ama, del amor más puro, de, de una llama divina ¿eh? que está dentro de cada uno de nosotros y entonces se transmuta todo en amor puro. Entonces, eh, manejas de esta forma tu vida y tus relaciones eh, según mm, y entendiendo eh, entendimientos muy profundos. Primero, eh, esto te lleva a entender con la, con la toma de responsabilidad absoluta que, el, que tú eres responsable de todo lo que te sucede en la vida y que todo lo que está llegando es para que tú aprendas, corrijas y transmutes y sanes toda tu vida. Y no solo esta vida, sino todas tus vidas. ¿eh? Entonces... Lo que sucede es que eh, entiendes que el universo físico, lo que te rodea físicamente, lo que estás viviendo en tu realidad, es una materialización de tus pensamientos. Todo lo que está a tu alrededor ha sido creado por ti. ¿Eh? Aunque no lo creas, ¿eh? y aunque haya gente que me diga, no, 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 no espérame, yo no creo situaciones de, de desgracia o de, o de terrorismo. Sí, sí, sí lo creas. ¿eh? Y cuando hablas de ello, lo creas. ¿eh? Todo lo que estás constantemente expresando y todo lo que estamos expresando bajo una frecuencia vibratoria, todo ¿eh? lo estamos mandando al universo y todo el tiempo lo estamos creando. ¿eh? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de cuáles son el tipo de mensajes que estamos mandando constantemente al universo. ¿Mm? Entonces, si mis pensamientos son enfermos, son tóxicos, crean una realidad física tóxica, ¿eh? Y crean una realidad física enferma, ¿eh? Entonces esto afecta a, a todos mis cuerpos, a mi cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, y a todo lo que me circunda, ¿eh? Entonces, eso es lo que voy a ver en, manifestado a mi alrededor. Si mis pensamientos son lo más puros posible, lo más perfectos, crean una realidad desbordando amor. Y entonces, constantemente, <coughs> perdón, estoy elevando mi frecuencia vibratoria y veo todo armonioso, alegre, feliz, perfecto, en perfección divina. Entonces, soy 100% responsable por crear mi universo físico de la forma que es. Entonces presta mucha atención, si no te gusta lo que está a tu alrededor, ¿eh? aguas porque es algo que está dentro de ti, es una proyección y es un espejo de lo que está dentro de ti. Entonces es una invitación para que empieces a trabajar y a sanar. Entonces, soy por el mismo camino, por ende, soy 100% responsable para corregir todos esos pensamientos tóxicos ¿eh? que crean una realidad enferma ¿eh? que crean una realidad negativa tóxica eh, de baja vibración de, 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 de cosas que no me agradan ¿eh? y no hay tal cosa hay que entender que no hay tal cosa como porque allí porque todo lo que sucede afuera no existe la afuera ¿eh? todo Existe como pensamientos en mi mente, como una proyección de lo que yo llevo. Mi realidad no es más que una proyección de lo que estoy yo eh, teniendo en mi interior, de lo que estoy vibrando. Entonces, mis problemas son memorias repitiéndose en mi subconsciente. Mis problemas no tienen nada que ver con algún, eh, con alguien, con algún lugar o con alguna situación. Eh, Shakespeare eh, tan poéticamente lo describió en uno de sus sonetos como son gemidos que se quejan de antemano, pero es una forma automática de decir, hey, ¡Hola! Aquí. Entonces, cuando experimento memorias y repito problemas, tengo una elección. ¿eh? Si yo estoy experimentando algo en forma constante, son mensajes constantes que me están diciendo, presta atención a esto, ¿no? Entonces sánalo porque traes alguna memoria este, dentro de ti que or origina todo esto, ¿no? Entonces, eh, si yo estoy comprometido conmigo mismo, eh, lo puedo elevar a petición, una petición a la, a la divinidad para liberarlos a través de la transmutación restaurando así mi mente para su estado original de cero o de vacío como les estaba comentando y entonces esta memoria queda liberada y queda este estado de vacío pleno y puro para llenarlo con puro amor no entonces cuando soy libre de memorias eh, soy mi propia divinidad me convierto en en este en este Dios que es capaz de manifestar y realmente como la divinidad me creo eh, y me siento en su eh, exacto parecido, ¿no? Y me, y me conecto con el yo soy realmente eh, que hay en mí, que hay en cada uno de nosotros. Cuando mi subconsciente está en estado de cero, es eterno, es ilimitado, es infinito, es inmortal, realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando las memorias eh, mandan, se queda atorado con el tiempo. Tanto lugares como problemas, como incertidumbres, eh, pensamientos y situaciones de caos, luchando e ingeniándoselas, tratando de manejar y de llevar una vida adelante como buenamente se pueda. Y entonces al permitir que las memorias dominen, entrego la claridad de mi mente y entrego mi alineación con, con la divinidad a todo lo que me está sucediendo de forma constante. Si no hay alineación, no hay inspiración. ¿Eh? Y entonces, sin inspiración, no hay propósito en mi vida voy a a sobrevivir, no a vivir, porque vivir significa vivir en plenitud, vivir inspirado que es vivir conectado con el espíritu, vivir en dicha, vivir plenamente, entonces realmente cuando tú estás en esa, en esa situación eh, y estás alineado. Cuanto más limpias en ti toda esa basura interna que traemos, ¿eh? estás sanando, estás liberando, evitas la, cualquier posibilidad de tener enfermedades, de tener cualquier situación, ¿no? Entonces eh, realmente esta historia, esta situación eh, con el doctor Len, eh, que es este hawaiano que dio a conocer eh, esta situación y cómo esta técnica funcionaba. Y cómo todos somos responsables de lo que sucede, eh, de lo que nos sucede y de por qué nos llegan ciertas personas o ciertas circunstancias a nuestras vidas, eh, fue a través del trabajo que hizo en el Hawa, en el Hawaii State Hospital durante tres años. Eh, este era, eh, en, en este pabellón donde lo contrataron, mantenían a los criminales mentalmente insanos. Eh, y era sumamente peligroso, ¿no? Los eh, psicólogos y el personal abandonaban en menos de un mes. Eh, el, el personal faltaba todo el tiempo, ¿no? O renunciaba. Entonces, realmente el ambiente era muy hostil, muy muy difícil. Y, y había muchos miles de personas este, en, en... Estamos hablando de cerca de 4.000 personas... Enfermas, ¿no? Entonces el, el doctor Len le pidieron trabajar y él eh, cuenta que jamás vio a los pacientes. Él se encerraba en un cuarto durante ocho horas al día, este, con los legajos, con todos los, este, eh, con todos los informes médicos de cada uno y se la pasaba repitiendo, lo siento, te amo, lo siento, te amo con cada una de las personas este, y demás. Al poco tiempo empezó a ceder este, el personal, empezó, empezó a, a, a generarse ya una mayor este, situación donde la rotación de personal dejó de existir y poco a poco los pacientes empezaron a curarse. Eh, cuatro años después el hospital, este, este pabellón del hospital estaba totalmente eh, cerrado y todos los enfermos estaban sanados y puestos en, en, en libertad totalmente. Eh, entonces, eh, esto eh, generó un cambio total de paradigma, ¿no? Porque realmente eh, la pregunta es, eh, eh, ¿qué hizo este hombre, ¿no? Para, para causar en esas personas semejante cambio, ¿no? Y entonces eh, la respuesta de él fue muy, muy simple, tan simple que verdaderamente nos, nos podemos quedar atónitos, ¿no? Y entonces simplemente decía: simplemente limpiaba la parte de mí que compartía con ellos. Y entonces la respuesta es así como: o, o sea, eh, ¿qué onda, no? Y entonces él explica que la responsabilidad total, eh, el lo que significa verdaderamente hacerse responsable al 100% de tu vida responsabilidad que es eh, la habilidad para responder a tu propia vida y hacerse re 100% responsable de ello eh, quiere decir exactamente esto eres responsable de todo lo que ocurre en tu vida simplemente por estar formando parte de tu vida, absolutamente de todo. ¿eh? Es decir, si está en tu vida es tu responsabilidad. En un sentido literal, el mundo entero que ves es tu creación. Uf, esto está difícil, ¿no? De digerir. Está, está cañón, ¿eh? Realmente. Y sin embargo es así. Ser el responsable de lo que digo o hago es una cosa. Y ser responsable de lo que todo el mundo entero adentro de mi vida dice o hace es muy diferente. Entonces realmente esto causa gran conmoción. Y esto no nos tiene para nada acostumbrados. Este a, a nosotros que nos sentimos este. En que aquellos, eh, los culpables, los gobernantes, aquellos roban, aquellos hacen, aquellos. ¡Oh! Entonces, hay que mirar hacia adentro. ¿m? Porque esto es tomar responsabilidad. Esto implica que yo soy responsable de eso. Que mi realidad se está creando y gestando primero dentro de mí. Entonces, la verdad es esta. Si usted toma eh, responsabilidad completa por su vida, entonces todo lo que vea, escuche, saboree, Toque o de cualquier forma entre en su experiencia de vida es su responsabilidad, solo porque está en su vida ¿m? y está ahí para que usted lo sane. ¿m? Eso quiere decir que, efectivamente, los terroristas, el presidente, la economía, ¿eh? cualquier cosa o situación que usted experimente y no le guste, fíjate, fíjate bien lo que te voy a decir, cualquier cosa que experimente y no te guste. Está ahí para que tú lo sanes. Porque está dentro de ti. Y está dentro de ti de manera tóxica. Entonces necesitas ser transmutado, necesitas ser sanado y liberado. Por eso es muy importante ¿eh? que ahorita más que nunca lo hagamos. ¿Mm? Ello, o sea, esa realidad no existe, por así decirlo, excepto como tú como proyecciones desde nuestro interior. Entonces, por eso necesitamos limpiar, barrer, eh, transmutar. ¿eh? El problema no está en ellos, está en nosotros. Entonces, para cambiarlos, para modificar eso que estoy viendo ¿eh? y que no me gusta, tengo que cambiar en mí. ¿eh? Y sé que esto puede ser difícil de comprender. Y a veces te costará volver a, a ver este video varias veces, porque ahorita voy a dejar algunas formas para trabajar y liberar todo este tipo de sentimientos. ¿eh? Algunas este, fórmulas muy, muy productivas. Pero primero me interesaba mucho que pudieras digerir perfectamente el cómo funciona el hoponopono y que tomaras conciencia de tu responsabilidad en este asunto, ¿no? Entonces, eh, es mucho más fácil para los seres humanos eh, buscar culpables que tomar responsabilidad. Es más, si yo me peleo con mi hija, la culpable eh, busco que sea ella, en lugar de tomar responsabilidad porque en algún momento a lo mejor este, yo generé esa situación. O si me sucede con mi pareja, o si me sucede con mi jefe. ¿eh? Entonces, todo eso... Eh, es algo que yo he gestado primero en mi interior. Entonces, cuando, cuando comienzas a, a, a darte cuenta de que sanarte a ti mismo con ho ponopono significa realmente amarte a ti mismo. Esto, wow. Entonces, cuando, cuando te amas a ti mismo, eres completamente libre porque sanas, liberas y entonces puedes llenar tu vida verdaderamente de cosas hermosas, ¿no? Si, si tú quieres también curar a alguien porque tú lo ves así este enfermo o dañado eh, o incluso si es un criminal este y un enfermo mentalmente lo tienes que hacer sanándote a ti mismo. Entonces, muchas veces me dicen, "Oremos por esto, ora por mi mamá." Y yo siempre digo, "Trabaja el pono. porque cuando tú trabajas el pono en ti, estás ayudando a sanar y a mejorar a tu mamá, ¿eh? Porque tú la ves así. Entonces, eh, cuando tú te ocupas de sanarte a ti mismo eh, y a través de lo siento, te amo repetidas veces, eh, de esa forma estás eliminando toda la basura y amándote más. Estás sanando esas memorias en ti que ya no se van a pasar este, a, tra a somatizar. En tu cuerpo físico ya no van a somatizarse, ni a través de dolores, ni a través de, de, de molestias físicas, ni nada, van a quedar transmutadas, van a quedar liberadas, y verdaderamente vas a sanar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es como si fueras. Este, eh, y como si entiende que todo es un espejo, ¿eh? en todo lo que sucede a tu alrededor. Es un espejo, entonces todo lo que estás viendo te está espejeando para que tú sanes. ¿eh? Entonces, realmente el proceso de sanación eh, no se puede hacer eh, mediante un acto consciente, un acto mental. Se tiene que hacer justamente sin expectativas en los resultados de ningún tipo. No tengamos ninguna expectativa de de cómo se va a producir esa sanación. Simplemente ten la certeza y la fe de que se va a dar. ¿eh? Y de que estás liberando, estás sanando y, tra y transmutando. Entonces, cuando tú tengas alguna situación eh, en el momento en que tú notes dentro de ti algo incómodo eh, que pasa dentro de ti, claro, para esto tienes que autoobservarte en relación a una persona, a un lugar, a un acontecimiento, a alguna cosa, a cualquier cosa que te mueva en tu interior, Inicia este proceso de limpieza. Y nada más tienes que decir, divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema. ¿eh? Lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿eh? O puedes usar dos palabras, o puedes usar eh, las cuatro, como tú quieras. Eh, o si hay algo en mí eh, sucediendo que esté haciendo vivir a las personas de un determinado modo, yo quiero liberar esas cosas. Lo siento, te amo. Eh, por tanto, cuando noto cualquier cosa que puedo percibir como un problema, siempre me pregunto qué hay en mí que necesito liberar, ¿Eh? qué me está ocasionando este malestar. Entonces, las personas recuerda solo aparecen en nuestras vidas para mostrarnos si estamos dentro o fuera del camino con nuestra propia vida. ¿Mm? Entonces, la mayor parte del tiempo no sabemos si lo estamos o no. Por eso necesitamos estar limpiando constantemente. Eh, entonces, cuando una situación llega a tu vida, eh, pues no sé por qué estoy viviendo esto, pero si tengo un problema común con estas personas, me gustaría repararlo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Eh? Cuando tengo miedo, una situación que me genera miedo, divinidad sana dentro de mí, las memorias dolorosas. Y las ideas erróneas, <coughs> perdón, que están ocasionando este miedo. Lo siento. Perdóname. Gracias, te amo. Si tengo una situación este, de falta de dinero, de falta de abundancia, ¿eh? divinidad sana dentro de, de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionando esta escasez. Lo siento. Perdóname. Gracias, te amo. Eh, si yo siento incomodidad ante una persona, divinidad, esta sensación que tengo hacia esta persona, esta ira eh, que surge, o esta rabia que, que, que me surge, eh, o esta este coraje, eh, sana las memorias dolorosas que provocan esta ira en mí. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Eh? Entonces, hay que actuar con responsabilidad absoluta, ¿eh? de tal forma eh, que tanto la mente consciente como la mente subconsciente como la mente supraconsciente, junto con la divinidad, sanen, transmuten, liberen y limpien esta situación. Bueno, eh, yo espero que este tema les sea de gran ayuda, de gran apoyo para que verdaderamente toda eh, energía o toda situación sea transmutada y liberada eh, de su ser. Yo realmente creo que este es un momento donde eh, estamos en una situación eh, y en un momento de vida eh, y con un portal energético tenemos muchos seres de luz apoyándonos en estos momentos para renacer, para verdaderamente... Eh, Quedarnos en ese estado de vacío, plenos, limpios, amorosos, y realmente empezar un año que es fantástico, que tiene muchas oportunidades para todos nosotros y que verdaderamente eh, este año sea el año en que se manifiesten todos nuestros sueños, todos nuestros ideales eh, y se cumpla todo. Pero para que todo eso suceda, tengo que terminar de limpiar conmigo. Todo lo que quede de resentimientos, de enojo, de culpa, de malestar, de cualquier feo sentimiento, todo eso lo tengo que limpiar. Entonces es muy importante que yo observe qué estoy viendo a mi alrededor, porque aquello que estoy viendo a mi alrededor me está mostrando como espejo cuáles son esas memorias dolorosas, esas ideas erróneas todavía que yo necesito sanar. Entonces, esta técnica es muy sencilla. Y si tú al cabo del día la repites y estás repitiendo estas cuatro palabras mágicas muchas veces, vas a encontrar que verdaderamente empiezas a elevarte y empiezas a sentirte muchísimo mejor. Y empiezas a sanar también cualquier tipo de dolor, este, de, de situación que estés viviendo en tu vida. ¿Eh? Son fáciles. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. El orden no importa. Si dices a veces dos, si dices una o si dices las cuatro, úsalas como tú quieras, pero úsalas. Te mando un abrazo, te colmo de bendiciones, tu amiga Nieves, siempre contigo. ¿eh? Un abrazo de alma a alma. Comparte este video con todos tus amigos, ¿eh? en tus muros. Gracias a los que están compartiendo y mi amor infinito para todos. Los amo. Bendiciones en cascada. Bye. Hasta pronto.